Presentación de la película Maridos en Madrid. Paco León y Ernesto Alterio protagonizan esta comedia dirigida por Lucía Alemany, en la que desmontan con humor la masculinidad tóxica al descubrir tras un accidente que están casados con la misma mujer. Bueno, es como todas las ideas del hombre clásico puestas ahí y para ser vistas y eliminadas, ¿no? La comedia parte de una premisa real. Cuando dos mujeres se presentaron como esposas de uno de los mineros que quedaron atrapados en Chile en 2010. Esta vez se invierten los géneros y el accidente lo causa una luz de nieve que deja en coma a Laura, papel que interpreta a Celia Freijeiro. Oh, no, No, esa esa no no es es mi la mía, mujer. Mi no, mujer la es mía es esta. esta. ¿Cómo? Me desconcierta muchísimo que su mujer, ¿sabes? Que su pareja de repente tenga una doble vida. Esto les hace conectarse con ellos mismos, se ven obligados a conectar con el contrincante, ¿sabes? Esta particular situación obligará a Tony y a Emilio, de personalidades opuestas, a convivir durante un tiempo. Bueno, es justo, yo creo que funcionan los dos como una especie de extraña pareja, ¿no? Y son caracteres muy contrapuestos, ¿no? La idea, yo digo que son dos imbéciles, cada uno, pero después les coges cariño. La película que llega este viernes a las salas españolas supone el salto al cine comercial de Alemany, que debutó en 2019 con el drama adolescente La Inocencia. Tenemos que ser un equipo, que al fin y al cabo somos comaridos. Y nos hacemos una camiseta, no te jodes.